the video mapping in the sense that we created the sculpture, and then we did a 360-degree video mapping, which requires a bit more kind of technical preparation. So in that sculpture, you can see texture changing on the surface, and the monster face, and the snakes crawling around, and it's kind of like fun, and I'm kind of hoping that maybe, because I see a lot of kids coming to this museum, so I'm hoping that the children will enjoy that too. Hi, so this is Motomichi Nakamura. I'm part of this exhibition, self-portrait, and I invite you, all of you in Monterrey and all over Mexico, to come to the exhibition and enjoy the all our work, which I'm sure that you're going to really have a great time. Bienvenidos a su programa Radio Melexista a través de Diario Global. Nos escucha a través de facebook.com/globaldiario y a través de YouTube en el canal Global Sports. Esto es Radio Melexista, nos escucha todos los lunes a las 8 de la noche en directo. Obviamente la grabación la puede ver en www.melexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez, le damos la bienvenida a este espacio a través de Twitter. Escríbanos en @melexistaradio. Buenas noches, Roberto Esteves. Buenas noches, amigos de Melexista y Ecuador el Mundo. Estamos ya al aire en vivo y en directo y para todo el mundo y para todo el planeta y el mundo mundial a través del fanpage de Global Diario. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de la reinauguración del Estadio Capwell y todas las novedades que eso trae. Y vamos a hablar también de todos los jugadores que se fueron de Melec o que se van a ir de Melec, que ya no van a continuar en la presente temporada, y los que vienen y las posibles contrataciones del equipo. César. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Radio Melexista, último programa del 2016. Nos despedimos por un tiempito nomás y volveremos recargados ya para el 2017 con todos los preparativos ya para el para la temporada 2017. Bueno, arrancamos. Así es, estamos contentos porque el día de hoy se anunció un rival de lujo para la reinauguración del Estadio Capwell el 8 de febrero. El rival será el New York City Football Club, un equipo que tiene poco tiempo en la liga, pero en donde juegan grandes figuras como Andrea Pirlo y el Guaje Villa, imagínate. Así es, efectivamente, dos jugadores campeones del mundo, sobre todo Andrea Pirlo. ¿Quién no conoce a Andrea Pirlo? Es un crack. Yo tengo camiseta por ahí, ya le voy a hacer que la firme. Que debería estar preparado para muchas cosas. Así que campeón del mundo en Italia 2006. Alemania 2006 campeón con Italia en Alemania 2006 y el Guaje Vivía campeón con España, ¿no? En Sudáfrica. Y también el director técnico, ojo, que el director técnico también que no es Thierry Henry. No, es Thierry Henry. Es Patrick Vieira. Patrick Vieira también. ¿De qué juega Patrick Vieira? ¿Qué? ¿De qué jugaba? ¿Él no era volante por derecha? De cinco jugaba, señor. Es correcto. Y bueno, campeón del mundo también en Francia 98 con su selección, con su país. Usted en esa época estaba en la escuela. Yo se veía ahí. Pero en la escuela. No. En el 98 yo tenía 18 años, tú tenías 10. No, claro, estaba en la escuelita todavía. No, claro. Pero los partidos eran en la tarde, pues. O sea, ya... Es correcto. Me acuerdo que los veía yo en la cafetería de la Espol. Ah, ya. Yeah. Después de la fuga y todo. En la cafetería después, entre las materias había chance. Y me acuerdo que ahí yo vi el partido de Francia-Paraguay. ¡Ah, partidazo! Que fue en el gol del último minuto. ¿Cómo se llama el francés que metió el gol? Que ahora es director técnico del Laurent Blanc. Octavo de finales. Fue octavo de finales. Sí, se fueron al. Y fue gol de oro. La primera vez en un mundo. Me acuerdo que estábamos 1 millón de personas en esa cafetería viendo ese partido y cuando metió gol Francia fue un ¡no! ¿Por qué Paraguay te va? José Saturnino Cardoso tapó todo, Chilaver tapó todo, eso fue un partido, o sea, fue increíble, la verdad. Es correcto. Bueno, y como dijo César, este es el último programa del año porque el 26 de diciembre fue decretado feriado
y obviamente también nosotros tenemos derecho a descansar. El 2 de enero también fue declarado feriado y ya estamos en el 9 de enero. ¿Dónde estará en el feriado usted? Va a estar con un refresco, usted va a estar en refresquito, no, para nada. Oiga, antes de iniciar ya todo el programa, quiero mandarle un gran saludo a nuestro hermano que no está aquí, que está visitando por allá en Estados Unidos, está visitando Papá Noel, le han de ser jo, jo, jo. ¿Quieres un jojo? Un feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños el señor David Quevedo, el alcalde de Radio Melexista. Así que un abrazo grande para el señor David. Felicitaciones, David. Que nos está viendo y ya tiene la fan también aquí en el programa. Una fan en particular. De Global Diario que se llama. A ver. Se Patricia llama Briones. No, Natalia Calderón. Natalia Calderón, ya, de una. Feliz cumple, David Quevedo. Se le extraña en el programa. A ver. Muchos fans, así que. David, un abrazo grande, así que disfrute por allá y creo que trae las Pascuas, ¿verdad? Ojalá que traiga las Pascuas. Bueno, la primera imagen que yo vi de la reinauguración fue la que puso la cuenta oficial del club, de Melec. Esa fue la primera que yo vi, donde se nota claramente cuáles son las estrellas del equipo del New York City. David Villa y Andrea Pirlo, porque son los que salen. Lo primero que ves, y obviamente Andrea Pirlo, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de verlo jugar? Así es. ¿Sabe cuándo vuelve, cuándo va a volver? Nunca. A menos que se venga a pasear a las Islas Galápagos después por ahí. Pero, ¿cuándo lo vas a ver? O sea, en un estadio jugando, porque no es lo mismo en que venga un jugador retirado y venga solo a una presentación. Este va a jugar, puede jugar 45 minutos, 75. Está activo. No se sabe, pero es un jugador activo. Y eso es lo bueno. Y mira, como les comentaba, el video en YouTube de Andrea Pirlo haciendo magia con el balón. Él hace una carambola a tres bandas con una pelota de fútbol en una cocina y apaga y prende una luz. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando buscar ese video en YouTube donde Andrea Pirlo hace una carambola a tres bandas en una cocina para prender una luz, y dice la magia. Ah, pues báñalo y tómatele el agua, pues. No, es que. Escúcheme. Con la mano en el corazón, si tuvieras la oportunidad de bañarlo y tomarte el agua, no lo harías. Claro. Entonces. Sí, pero yo tengo una camiseta, Andrea Pirlo, que se la va a hacer autografiar. Antes del programa, ¿qué es lo que iba a hacer el señor Roberto? Va a regalar un calzoncillo. Claro, el 8 de febrero voy a ir con un calzoncillo extra para tirarle uno y que me lo firme. Sí, un gran jugador, Andrea Pirlo, lo admiramos. Miércoles 8 de febrero, y confirmado la reinauguración. Que eso es lo que dijo el señor Nassim Nehme hoy en declaraciones a un diario, que la reinauguración y la explosión azul van a ser igual, o sea, el mismo día. O sea, todo va a ser, porque no va a alcanzar el tiempo necesario para hacer una explosión azul. Entonces, mejor que todo, que sería espectacular, claro. Un evento, me imagino que ha de iniciar a qué hora, desde la mañana, todo ha de comenzar el proyecto de la reinauguración, me imagino que el evento... Hay que tomar en cuenta que el proyecto de la reinauración no es solamente la cancha de fútbol, exacto, las gradas y el partido. Hay todo un ecosistema creado alrededor del estadio Capwell, restaurantes, sí, boutiques, tiendas y diferentes plazoletas de comida. Paseo comercial. O sea, no solamente vamos a inaugurar la cancha de fútbol, las nuevas gradas, los nuevos asientos, vamos a inaugurar todo un ecosistema, una infraestructura nueva, diferente, que no se ha visto en Ecuador alrededor de un espectáculo deportivo. Ahora, realmente no va a ser un partido de fútbol, va a ser un verdadero espectáculo deportivo como nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión, estamos acostumbrados a ver en la Premier League los días sábados en la mañana, donde realmente se vive un espectáculo deportivo ya es otro nivel de deporte, no sé. Así es, y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que el estadio va a contar con un sports bar dentro de la propia infraestructura del estadio. O sea, imagínate que MLE de aquí a mañana le toca jugar Copa Libertadores y le toca fuera del país. Obviamente, la gran mayoría por trabajo no tiene las facilidades para salir del país siguiendo el equipo. Tú vas, sales del trabajo y te vas al Capwell y ahí mismo ves el partido en tu pantalla, haciendo consumo de unos alimentos, unas bebidas de moderación. Fantástico, ¿no? Imagínate vivir algo así dentro del estadio. Sería maravilloso. Lo vamos a vivir muy pronto, en dos meses. Vamos a hacer Radio Melexista desde ahí. Podemos hacer Radio Melexista desde ahí. Sí, disfrutar unas bielas, un piqueo, porque va a estar abierto las 24 horas, dijo. ¿Sabes qué? Oye, tú que tienes acceso a la relacionista pública Melec, a ver que nos deja hacer el programa desde uno de los bares que está ahí. Hay que invitarla a Maluli. Ahí tuvimos el viernes. Invítala para el programa el 9 de enero. Ya. Y en vivo le hacemos la pregunta, ¿podemos hacer un programa desde uno de los locales
nuevos del aquí estadio la comprometemos, Capri. Aquí la comprometemos. Tal vez no el 8, por todo el problema de logística que pueda acarrear, pero puede ser el 9, puede ser el 7, porque eso va a estar abierto en las declaraciones que hoy dice y va a haber un bar abierto los 365 días del año. Sí. Entonces, no necesariamente el 8 de febrero, que es martes, donde me imagino que la complicación y el ajetreo de esa inauguración va a ser complicado organizar el tema, pero puede ser la siguiente semana, puede ser un día antes, un día después, pero igual, fuera espectacular hacer el programa desde el recién reinaugurado Estadio Capoel. Oiga, esa es tu tarea. Veamos las palabras del señor también, Nacic Neme, que hoy habló también. Parte de lo que va a ser la reinauguración del Estadio Capoel. ¿Tú la tienes por ahí? ¿Alguien? Sí, aquí tengo las palabras. Dice Don Nacib, habrá shows y un espectáculo especial que lo realizará el japonés Nakamura. Se prevén dos restaurantes en el estadio que estén abiertos los 365 días del año. Naoto Tamura, ese no era Jiván, ¿cómo es? No. Vaya. ¿Qué le pasa? Bueno, seguimos. Se prevén dos restaurantes en el estadio que estén abiertos los 365 días del año, pero tendremos cafeterías, heladerías, pizzerías. Una tienda Adidas también estará. Todos los lugares de esparcimiento van a generar ingresos para el club. Impresionante, finalizó. 365 días del año, o sea que no solo es un estadio de fútbol, sino un centro comercial. Prácticamente es un centro comercial. Ya estamos elevando el nivel al equipo de nuestros amores, Emelec. Ya no es solamente un club deportivo. Ahora es toda una institución donde vamos a tener todos estos beneficios como hinchas, y no solo como los que son hinchas de Emelec, toda la ciudad de Guayaquil se va a beneficiar de esto que está construyendo Emelec, porque puede ser inclusive un destino turístico ya, como es la Bombonera, como es el estadio de River, como es el Giuseppe Meazza, como es el estadio del Manchester United. Ahora el estadio Capoel va a ser un referente para los turistas, porque estoy seguro que ninguna empresa de turismo lleva a la gente a los sureros. Saben que les roban. 138 personas conectadas en Facebook, fantástico, ¿no? Sí, hay muchísima gente que nos está ya sintonizando. Es porque todos quieren saber qué pasa con la reinauguración. Sí. Oiga, otra de las cosas que también llamó la atención en el arte del Club Sport Emelec es el tema de los referentes. O sea, ya vieron quiénes son los referentes. Dreher. 2017 ahora. Pedrito. Pedrito y Esteban Dreher van a ser los dos referentes del club. ¿Por qué será? Porque por los que se van. En el siguiente bloque vamos a conversar quiénes son los jugadores que se van y quiénes son los que vienen. Así es. Eso mismo lo vamos a analizar, eso sin duda alguna. También tenemos las palabras del técnico del New York City, que es el francés Patrick Vieira. No sé si leerlas en inglés o en español. ¡Ah, por favor! No sé. En quichua, por favor. Very good, very nice. En quichua, no. Traduciendo un poco lo que dice Patrick Vieira en la cuenta de Twitter de New York City, que es @NYCFC. YMCA. No, NYCFC en Twitter, para que lo sigan, New York City FC. Dice, nosotros vamos a jugar contra el equipo de Emelec, nuestra primera prueba de la temporada 2017. Estamos seguros que tienen un equipo talentoso y que nos van a dar un partido competitivo. O sea, Patrick está diciendo que Emelec es un gran equipo y va a ser un gran partido. Sin duda alguna. Declaraciones oficiales del técnico del New York City. Muy bien. Bueno, ya la gente ya nos está comentando. Bueno, dice... Paréntesis, mande saludos a toda esa gente, César. Sí. Y veamos qué es que están poniendo en el chat. Perico Montalvo dice, excelente, saludos desde Nueva York. Un saludo, David Quevedo nos está sintonizando ya. Un saludo también para Luis Tuárez. Dice, vamos Emelec. Es reinauguración, dice. Alguien dijo inauguración. Ah, sí, eso que le... Reinauguración, ojo, sí, hemos estado hablando de reinauguración. Si se nos escapó por ahí una inauguración... Eso es lapsus brutus. Saludo también para Paul Beltrán, dice, colega Esteve, explique bien eso, dice. Ve, Paul Beltrán, a los años, él se graduó conmigo ya, en la UES. Tatúate, lo bueno. Marido ya. Viejo, correcto. Arturo Chavarría, un saludo. Arturo Chavarría, Fernández Sánchez, dice... Estefanía Escalante, Jorge Villamar también ya nos está sintonizando. Un abrazo para Jorgito. Saludos para ellos. También estuve por allá. Nenita Emelexista Boca del Pozo, saludos para Quito al Valle de los Chillos. Y Johnny Freddy dice, ganas o pierdes, siempre contigo, Emelec. Patricio Lanchi dice, saludos desde Loja. Tal vez conocen cómo comercializarán las entradas para la reinauguración.
Bueno, todavía no se... Todavía han anunciado. Estuve revisando la página oficial de Melec hasta antes de empezar el programa y todavía no estaba mencionado. Yo tengo el dato de que en 2 semanas entregarán las credenciales de socio, ya listo con el tema del chip, con la foto, o sea, en la nueva credencial de... 2017. Del 2017, y bueno, para largo, ya se estarían ya dando a partir de 1 a 2 semanas. Así que los han de estar llamando por correo electrónico para que vayan a retirar sus credenciales. Y con esa credencial puedes entrar al Estadio Capo. A ver, Humberto, una pequeña recordación a la gente. ¿Cómo y dónde se hace socio? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, tiene que entrar al sitio web oficial del Club Sport Emelec, www.emelec.com.es. Bueno, si no se lo saben de memoria, en Google escriben Emelec y el primer resultado que le sale, bueno, más abajito sale emelecista.com, también dale clic ahí para las noticias hechas por hinchas. Y una vez que entras al sitio oficial emelec.com.es, en la parte superior está el enlace donde dice hazte socio. Ahí está, hay diferentes planes dependiendo de la localidad que tú más frecuentas, si vas a General, si vas a Tribuna, si vas a Palco. Hay un costo inicial que se paga una vez en la vida. Me parece que es de $50, si no me equivoco. Y $8 mensuales. Si no 8, 8 dólares mensuales, pero hay de... No es $50, es $30. Es $30 ahora. $30. Muchas gracias, gracias por la corrección. Son $30 y usted paga un costo mensual acorde a la localidad que usted más frecuenta. Ingrese. Exacto. Y para más detalles visite emelec.com.es. Y lo bueno ahora que la tecnología nos permite, ya no tengo que ir a acercarme a una agencia o algún lugar físico para pagar, lo puedo hacer a través de PayPal o en la misma página hay medios electrónicos para... hacerte socio. Débito bancario. Yo lo que hice fue pagar todo el año. De uno solo, ñao, todo ahorita el año con, no me preocupo más. Con el 13º, yo qué sé, coja ahí con las utilidades. Y como dato adicional, yo soy socio desde que tengo 8 años de edad. Desde que tengo 8 años soy socio de Melec. No, te va a ganar Matías, que ya hizo socio desde los 3 años. Así Matías que, el hijo es ese. Para los que recién nos están sintonizando, estamos ahorita conversando un poco de lo que es la reinauguración del estadio. Estamos revisando que va a venir David Villa, Andrea Pirlo. Son jugadores estrella en que jugaron en sus respectivas selecciones, campeones mundiales. Sabemos que nos van a ofrecer un gran espectáculo futbolístico el día 8 de febrero. Y no solamente va a ser un espectáculo futbolístico, va a venir un japonés radicado en Ecuador, que es de apellido creo que es Nakamura. Va a realizar todo el espectáculo de luces que va a realizarse en el estadio, que ya mismo en el primer bloque, al finalizar el primer bloque vamos a ponerles el video para que vean cuál es el trabajo que hace este para amigo para que se Nakamura. Queden en boca abierta. Es un espectáculo y como dijo Neme, él siempre planifica su show con un año de anticipación, o sea que lo que va a hacer en el Estadio Capo el 8 de febrero del 2017... será inolvidable. Es porque ya tuvo una planificación de hace un año atrás. Así que es correcto. Nosotros ya tenemos ya al menos 6 meses esperando que reinaugure el Capo. Porque hemos escuchado que a mitad de este año creo que iba la primera fecha de la reinauguración. Sí. Entonces ya tenemos 6 meses esperando la inauguración. Una cosa hay que hacerla bien hecha y seguro que el 8 de febrero... es un día que ningún MLCista se lo va a querer perder, así que estamos solamente esperando cuando ya salgan las entradas a la venta. Seguramente los azules a nivel nacional, toda la gente que nos escribe de Loja, que nos escribe de Cuenca, de diferentes puntos del Ecuador, van a querer venir a estar en este día histórico para nuestro amado club. Bueno, antes de irnos al corte, César, léenos más saludos, porfa. Bueno, vamos con los saludos. Un saludo también para... Álvaro Malave dice, saludos para Santa Elena, dice. Luis Tuárez dice, para mi familia, Tuárez Reyes, todos azules. Víctor Batería, Club Sport Emelec, desde Manta, saludos. Junior Janker dice, saludos desde el Guasmo, arriba el bombillo de corazón. Cristian Carrillo, saludos desde el sur de Guayaquil. Saludos. Hartísimos saludos. Sí. De loco. Yor Hidalgo, saludos desde Manabí. Alfredo Álavo, saludos desde Chile. Felipe Mero, saludos desde Manta, viendo en pantalla grande su transmisión. ¡Qué belleza! Saludos a Chile. Pero cuidado en salir en HD, no me ha afectado la barba. Bueno, un saludo para Isa Delgado, dice, hola, excelente programa. Grande Calle, dice, bueno. Gustavo Guerrón, dice, saludos a la familia Guerrón Eras. La gente está también acá en YouTube, dice, Davo Fabricio, grande Melec, saludos amigos, apoyando al más grande.
Oli Play pone, a apoyar al bombillo el año que viene será nuestro. Cabey decía que estaba fallando la transmisión, ya está arreglada, dice. John Sebastián Yepes Párragas. Paréntesis, escuchen esto que están poniendo. Lolo Zambrano Vera en el chat de Facebook. Envíenle un sentido pésimo al hincha melexista que tuvo un accidente en Manta con la caída de la malla. Falleció el día de hoy. Pasen su tumba. Lamentable los sucesos. Eso fue lo del terremoto. No, la réplica. Partido contra el Delfín de Manta, que se cayeron las rejas en el Hawkeye. Ah, ya, el último partido sí, que tuvo. Entonces nos dicen, no hemos comprobado, no lo sé, pero en el chat de Facebook nos están diciendo que el hincha melexista que tuvo el accidente en Manta falleció el día de hoy. Por comprobar la noticia, pero si es así, muy lamentable. Los últimos saluditos, Grande Calle, saludos para Cuenca, Gustavo Guerrón, saludo desde Los Azules, desde La Cuna, Kevin Peralta, saludo desde España. Isa Delgado, saludo desde San Borondón, arriba Bombillo. Johnny Lenín Magallanes, hola, saludos para mi hija Maoli Magallanes. Dejemos los siguientes saludos para el siguiente bloque. Muchos saludos. Antes de irnos al corte, mucha fuerza a la gente de Esmeraldas, que hoy tuvo... ¿Esmeraldas o Manaví? En Esmeraldas, Pedernales, donde fue el epicentro de la madrugada del día de hoy. Fue en Atacame. En Pedernales, Luis. Atacame yo. La zona de Pedernales, bueno, Atacame, toda la zona que fue afectada el 16 de noviembre, el 16 de abril, con el terremoto, el día de la madrugada hoy tuvo nuevos movimientos telúricos y la gente anda muy nerviosa. Mucha fuerza y muchos saludos para la hinchada de Melexista y de todos los equipos que viven allá y que desde Guayaquil les mandamos toda nuestra fuerza. Un abrazo grande para ellos. Nos vamos al corte con el video de Nakamura que les ofrecimos para que vean el trabajo que hace y de ahí regresamos a seguir hablando de Melec. Dale. Ya, chao. Ya regresamos. I went to a school called the Parsons School of Design in New York, and I studied communication design and then illustration. And then after I graduated, I worked as a graphic designer, specifically in web design. And then at the same time that I started doing a lot of animation work for online, and that was sort of like a beginning of animation and for the internet. And then from there I started doing more personal work, and then that kind of kept growing and developing. And then so I started doing a lot of animation work. And after that, I sort of like started going back and started doing painting, sculpture. Now I do video mapping as well. The first time I was actually, my film was screened in the film festival in the 2000, I think 4 or 5, can't remember. And then after that, they invited me to speak at their conference at the conference in 2006 in Berlin. That's how I got to know them. I have two pieces in this exhibition. One is the self-portrait painting, which is right behind me. And then another one is the sculpture, but with the video mapping. So this painting is about the... my work is... The main theme in my work is about fear. So this work is called Birdman. And for this particular piece, this painting, that what I'm interested in is to sort of like recreate that the moment that people encounter monster. It's called cryptozoology, and I read a lot about the that sort of things. And then so this is based on the idea that someone encountered the monster, specifically in this case bird, and then just kind of feels like what it's like to be in that position. So that's also the reason why a lot of my drawings and paintings, even the animation, have a very frontal view and the compositions, because of my idea is that me painting or animation is sort of like a witness. I happen to be there and they're standing in front of the monster. And then a video sculpture is sort of the same thing, but for that one I wanted to make it a little bit more playful. And also this is the first time that I do the video mapping in the sense that we created the sculpture, and then we did a 360-degree video mapping, which requires a bit more kind of technical preparation. So in that sculpture, you can see texture changing on the surface, and the monster face, and the snakes crawling around, and it's kind of like fun, and I'm kind of hoping that maybe
Because I see a lot of kids coming to this museum, so I'm hoping that you know, the children will enjoy that too. Hi, so this is Motomichi Nakamura. I'm part of this exhibition, self-portrait, and I invite you, all of you in Monterrey and all over Mexico, to come to the exhibition and enjoy the all our work, which I'm sure that you're going to really have a great time. Maestro, necesito un cambio de aceite. ¿Cuál me recomienda? No, a mí deme el mejor que tenga. Ah, bueno, entonces ponga el Javelin. ¿Javelin? ¿Y por qué? Porque Javelin tiene una avanzada fórmula que limpia, reduce el desgaste y alarga la vida de su motor. Comprobado. Además, tiene ahora una nueva imagen. ¡Ah! Javelin, el mismo que me recomendó mi padre. Entonces, póngale Javelin. Javelin con Deposit Chill, protegiendo motores por generaciones. Maestro. Fantástico el video de lo que hace Nakamura, ¿verdad, Roberto? Así es, bienvenidos. Regresamos al programa de Ramelcita, segundo bloque, a los que recién nos sintonizan. Vimos el video, un pequeño extracto de lo que el japonés radicado aquí en Ecuador, Nakamura, que según nos anunció el presidente Neme, va a llevar o va a ser el encargado de hacer toda la puesta en escena el día de la reinauguración del estadio. Brillante, ¿verdad, César? Sí, sí, impresionante lo que va a hacer. Tú sabes que siempre los japoneses, los chinos, siempre cuando el tema de los shows, siempre es fantástico. Yo he visto estos espectáculos, un japonés también hizo el tema de los Juegos Olímpicos y de lo que se va a hacer en los Juegos Olímpicos en Tokio. Claro, que el final de los Juegos Olímpicos de Brasil, que dio el paso al de Tokio, fue fantástico. Espectacular. O sea, salió Doraemon, que salió Supercampeones. Todo y Mario Bros, que también es el principal. Es como un ícono allá en Japón, sí, Mario Bros. Bueno, también gracias a Javelin, que vimos el comercial hace un momento. Gracias a ellos, al primer auspiciante que tenemos, podemos salir al aire. Sí. Gracias a Javelin. Póngale aceite al señor David Quevedo también, que anda enfermito. Es correcto. A tu carro, Humberto, espero que le pongas Javelin. Claro, sí. Que sí. Cada vez que quedes ponchado por otros lados. En esta temporada que te vas de viaje a la playa, que te vas a la sierra, ponle Javelin a tu carro. Esas tuercas, por favor. Ahí. Es aceite, no tiene nada que contar, pero igual ponle Javelin. Pero igual ponle aceite. Oiga, antes que me pierda en este tema... Fadua Merino dice saludo desde Orlando, Florida. Nos está bien. Y también Kevin Peralta dice: mis panas, quiero mandarle un saludo a Marlon, Matías, Kiara, Clay y Manuel Peralta. Saludos a toda la hinchada azul desde España. Mira, Marco Fernando Quiñones, un saludo desde Monza, Italia. Forza Emelec. Jennifer Gómez, una amiga, también nos está sintonizando. Así que muchos saludos. Así que ya estamos. Le estamos mandando saludos a cada rato. A ver, en este segundo bloque vamos a conversar un poco de los jugadores Emelec que van a dejar la plantilla en el 2017, que ya tenemos aquí el listado, que también nos lo vamos a poner en pantalla. Humberto, a ver, tú que tienes ahí la presentación, ¿cuáles son los jugadores que ya oficialmente están dejando la plantilla de Emelec? Bueno, en el 2017 sabemos que el club se desprende de los siguientes jugadores. Ángel Mena, Fernando Jiménez, el vikingo, Javier Klimowicz, que ya se retira del fútbol, José Luis Quiñones, Gabriel Achillier, que fue recientemente contratado en el fútbol mexicano, Luis Fernando Fernández, portero, que fue contratado por Fuerza Amarilla, Diego La Leona Corozo, que también fue contratado por Fuerza Amarilla, y por Javier Charcopa, que si mal no recuerdo tiene contrato ahora con el Nacional, ¿verdad? Javier Charcopa se contrató Fuerza Amarilla también. También Fuerza Amarilla, sí, o sea que son tres jugadores, Fernández, Corozo y Charcopa. Sí. Ocho jugadores. Son ocho jugadores que se desprenden. De los ocho jugadores, a mi parecer, en mi opinión muy personal, nos van a hacer mucha falta Mena, Jiménez y Achillier. Sí. De ese listado. Mena, Jiménez, Achillier. Más que nada por sus posiciones, porque son tres jugadores titulares. Ángel Mena, recordemos que se fue a Cruz Azul, que ya fue presentado, ya entrenó. Gabriel Achillier.
terminaba su contrato también, y por temas personales, que hoy justamente lo dijo el presidente Nassim Nehme, él se va por temas personales, o sea, por problemas personales, que no estaba bien aquí en el país y necesitaba un aire puro. Así que la oportunidad que se dio del tema de México fue rápido. O sea, le dijo a... Hablaron, conversaron y lo bueno que se llegó a un acuerdo, y gracias a eso Achillier está en el fútbol mexicano. Y Fernando Jiménez, bueno, él tenía contrato con Emelec, pero él indicó que terminaba su ciclo, que ya terminaba su ciclo y que volvía a su tierra natal, como es Paraguay. Tengo entendido que... Olimpia es el candidato que... Un club grande que lo quiere, requiere sus servicios, y obviamente tal vez su familia ya extraña también su país. Así en tantos es. Años, él está desde el 2010 aquí en Ecuador. Sí. Lo trajo Sampaoli, si mal no recuerdo. Y a ver, revisemos un poco las posiciones que deja Mena, que deja Achillier y que deja Jiménez. Primero, Achillier, posición, defensa central. ¿Quién tenemos en este momento entre los contratados ya validados que puede estar en esa posición? O entre los que ya tiene Melec, que jugaron este año, ¿quién puede jugar en esa posición? Bueno, ahorita, si ya ponemos a práctica el fútbol, en los centrales serán Pinillo y Jaime. Esa es una gran oportunidad que tienen este año ellos de lucirse, porque en algún momento, recordemos, cuando Achillier vino del Deportivo Azogues, si mal no recuerdo, la gran mayoría no lo conocía, o muy pocos, que sí habíamos observado un poquito de sus partidos en el Deportivo Azogues, la gran mayoría era así, ¿y ese Achillier por qué lo traen? Y hoy en día mira cómo se va por la puerta grande, siendo tricampeón, yendo al fútbol mexicano. De la misma manera tenemos que confiar en el buen criterio de la dirigencia para seleccionar los jugadores, y que también este año sea obviamente de recambio para que jugadores como Pinillo, para que jugadores como Jordan Jaime tomen pues esta gran oportunidad de ser protagonistas y formar parte de lo que quiere buscar Emelec en el 2017. Entonces vamos armando con lo que sabemos a Emelec. Centrales, okay. Jordan Jaime y Fernando Pinillo. Exacto. Sí. ¿Suplentes de ellos tenemos? No. No hay. Teníamos 5 centrales en este 2016. Se va Achillier, se va José Luis Quiñones y se va Jorge Guagua. Recordemos que Jorge Guagua se lesionó antes que termine la temporada. Y se le acabó. Y se le acabó el campeonato. Y aparte porque se le terminó el contrato en diciembre. Así que de los 5 solo se quedan 2. Quedaron 2. Entonces quedan 2. ¿Qué podemos analizar en esa situación? Que nos falta un central. Se nos lesiona uno de los 2. ¿A quién ponemos? ¿Y ahora? Ajá. Alfredo Arias. Escríbanos en los comentarios de Facebook, de YouTube, qué centrales en el mercado local, internacional, les llama la atención. Antes que se vaya, Alfredo Arias dijo que el cuarto extranjero va a ser un central. Y hoy lo ratificó el señor Nassim Nehme también. El cuarto extranjero va a ser un central porque hay dos centrales nomás. En el fútbol ecuatoriano... el Cunti. Ya, el Cunti ya no está. Ya se fue a Brasil. Los 4 centrales de la selección ecuatoriana que teníamos chance ya están fuera de... Aunque el Cunti sí quería venir a Emelec, ¿sabes? Pero tuvo una oferta en Brasil y... Cayeron ahí los... ¿Qué Brasil? Corinthians, no es el Corinthians. Cruzeiro. O sea, Cunti en Cruzeiro, Achillier en México, Erazo en Brasil y Arturo Mina en Argentina. O sea, los 4 centrales de la selección descartados. O sea, el quinto de la selección, que viene a ser Robert Arboleda, tendría chance. Y otro que se suma también es, pero ya veterano, es Luis Romero, que es el jugador de Liga de Quito que ya rescindió contrato con el cuadro Albo. O sea, pero no, interesante, Romero. O sea, si te pones a analizar lo que hay en el mercado local, ya no veo más. No veo otro central más. Ya lo dijo Nehme, ¿no? El último extranjero va a ser un central. Central. Sí, pero con 3 centrales no te va a alcanzar. Para 2 campeonatos. Y para 2 campeonatos. Veamos, no esperemos que a lo mejor no estamos viendo las divisiones inferiores, no las conocemos, y a lo mejor vayamos a sacar un central juvenil más que la rompa. Exacto. Ya. Porque recordemos que en este 2016 jugaron todos los centrales. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la defensa de Melec? Dredd, Carlos Moreno, Pinillo, Jordan Jaime, Pinillo y Oscar Bagui. Recordemos el chico Marlon Mejía que debutó en las últimas fechas. Es central. Marlon Mejía. Por favor, señores, esa memoria. Sí, es correcto. Marlon como el Sardina. Ya, pues está bien. Entonces ya tendría, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos como Alfredo Arias, que el cuarto extranjero será un central, habrían 4 centrales. O sea, está bien, porque son 2 titulares y 2 que están en la banca, perfecto. No sé si es perfecto. O, o, o,
¿O traerías un central? Es un poquito arriesgado porque el puesto de central requiere también algo de experiencia. Para leer los comentarios, un poquito los comentarios del público, ¿no? Fercho Méndez, centrales dentro del fútbol ecuatoriano, nadie. José Adrián Duque, deberían hacer esfuerzo por Robert Arboleda, por Segovia del Nacho o León del Independiente. Esos son los centrales de Emelec. Kevin Peralta nos está dando un nombre que viene de Uruguay, no me aventuro a decirlo todavía, pero está mencionando Kevin Peralta en el chat un nombre. Ese nombre, sí, dígalo. Porque ese dígalo. Este es un espacio de hincha. Señor Hernán Menose. Ese señor ya lo confirmó que Alfredo Arias, antes que se vaya a Uruguay, lo confirmó. Lo confirmó que estaba en la carpeta del señor Nacic Neme, que es una de las posibilidades, pero nosotros aquí mismo en el panel vimos a jugar a Rosario Central. Ya estuvimos analizando eso y no nos agradó. Primero es banca, no juega. Y segundo, que cuando juega es terrible. O sea, si nos ponemos a revisar... La mano en el corazón, no. Es que si nos ponemos a revisar a los hinchas de Central... Poco y más y... Busque en Twitter lo que opinan los hinchas sobre eso. Pero eso también comentamos nosotros, que tenemos un grupo de WhatsApp aquí. Eso es lo que dicen los hinchas de Rosario. Pero hay que analizar también lo que ha hecho en otros clubes el señor. O sea, hay que analizar también que los hinchas son de... A veces somos de partido. Si ese partido jugó mal, es el peor jugador que ha existido en el equipo. Lo que pasa es que, si, por ejemplo, si un equipo chileno quiere contratar a Emmanuel Herrera, los hinchas de Melec, ¿qué van a decir? No, ese jugador es un paquete, es un que vino 3 años acá y no la rompió. Y de repente la Unión Española jugó bien. Exacto. O si vas a los hinchas mexicanos y le dicen qué tal juega, es un goleador, es un nato goleador, contrátalo y todo. O sea, hay varias versiones. Hay camisetas más pesadas que otras. O sea, estamos analizando el momento que está atravesando Menose. Pero es una de las posibilidades. Y es una, porque me imagino que el señor Nacic Neme, la dirigencia azul y el profesor Arias tiene varias carpetas de centrales extranjeros, no solo ese. Ese porque salió, porque se investigó y porque ya se le dio el nombre. Pero me imagino. Nuestro amigo Fausto Suárez nos escribe en Twitter y dice: saludos al viejo biche en la Valdivia. Saludos a toda la gente que nos escucha. Jiménez. ¿Quién tenemos para reemplazar a Jiménez en esa posición? Esa está complicada. Urbano. Esa es otra que se necesita muchísimo, porque salieron algunos. Salieron como Ángel Mena era zurdo, Jiménez también era zurdo. Copa. Charcopa. Por último ahí. O sea, muchos zurdos salieron. Robert Urbano. Robert Urbano juega por derecha también. O sea, lo puedes mezclar. Lo he visto jugar por ese lado también, pero ¿sería alternativa para lo que viene la siguiente temporada? No, por eso necesitas otro volante por izquierda. Mondaini ya renovó. ¿No se va al Macará? Porque lo querían por allá. No. Ya renovó un año más, al igual que Matamoros también renovó. Matamoros para jugar por ese lado. Matamoros renovó un año y no hay más. Se confirma que Nacic Neme va a contratar solo 4 nacionales y 3 extranjeros. Bruno Vides. Ya. Hoy día lo anunció justamente en la entrevista que dio con un diario. Pero Bruno, más adelantito vamos a hablar de los 2 extranjeros que ya han confirmado. Yo hablo de los jugadores que dicen a Signeme que va a contratar 4 nacionales y 3 extranjeros, de los cuales ya hay 2 extranjeros y un nacional. Quedan 3 nacionales y un extranjero nomás. De esos 3 nacionales va a venir un arquero, eso no hablamos. Esa es otra. Claro, porque se fue Fernández. Se fue Fernández y se retiró Klimovic. O sea, lo deja solito a Adrer. Correcto. Va a subir el jugador Javier Ceballos. Hamilton Piedra, escuché. No sé qué tan cierto. Fue un rumor. Se habló de Piedra y se habló de Galíndez también. Piedras, ¿qué pasó? El mes pasado se habló también de un arquero extranjero que es de la Universidad de Chile. Su apellido no recuerdo ahorita, pero ese también fue un rumor que no hay para especular. Pero va a venir un arquero nacional, que puede ser Piedra, puede ser Galinda. Y también se habló Pedro Ortiz, el arquero del Delfín de Manta también. Así que esas son las posibilidades que también O sea, hasta ahora lo confirmado. Bruno Vides, Romario Caicedo y Sebastián Piris están contratados. El préstamo de Huanca finaliza en junio.
y hasta este viernes esperamos finiquitar los acuerdos con otros fichajes pendientes. La nómina de Melec estará compuesta por 30 jugadores, según lo dispuesto por el técnico Alfredo Arias, confirmó Neme. A ver, bueno, tenemos en este momento tres videos. Vamos a presentarle la Piris, vamos a ver un video de Romario Caicedo y vamos a ver un video de Bruno Vides. Y al regreso vamos a hablar de los tres jugadores que ya fueron confirmados por Emelec. Por favor, producción, nos confirma que pongamos los videos de los tres jugadores como para ir poniéndonos ya en ambiente de a quienes ha contratado Emelec. Producción. Y este 4-1 de esta temporada. El centro y el gol. Así lo vivían, así lo disfrutaban los hinchas en la tribuna. Sebastián Piris, otro pase a la espalda de Guillermo Rodríguez, se la lleva Jonathan Rodríguez, tiró. Cortés, bem ali, a senhora quer dizer que houve falta sobre o Piri. Rebota en el taco de Sarayenta. Piris otra vez. Sarayenta. Deja otra vez para Piris. Antonio Pacheco. Sarayenta. Sebastián Piris. Se afirma Piris. Remate. Arriba del horizontal. Nadie salió a marcarlo. Apareció el TZ. El terrible zapatazo del disco. El sexto gol de Vides en el campeonato. Y luego de mucho tiempo sin convertir, Deportes Copiapó goleó 5-1 a Iberia de Los Ángeles. Sí, la verdad que sí, ¿no? Una victoria que no hacía falta.
no podíamos ganar y hay veces hay partidos que no quería entrar la pelota y hoy por suerte entraron todos. Buenas noches, seguimos con más. Qué bien esos resúmenes, ¿no? Interesantes los refuerzos que vienen al Emelec. Creo que a todos los hinchas nos deja tranquilos que vienen jugadores que van a aportar y que van a sudar muy bien la camiseta del bombillo. Roberto, ¿tiene un anuncio? A ver, tengo un anuncio de carácter social. Nos pidieron de favor que anunciemos que a la niña Dianita Jumbo está pasando por un problema. Dianita Jumbo está pasando por un problema de salud. Le diagnosticaron un tumor en la cabeza y su familia está rifando un Smart TV de 40 pulgadas. Los interesados, por favor, contactar al 097-88-84-943 para ayudar a la niñita Diana Jumbo. Igual en las redes sociales vamos a anunciar también los números donde pueden contactar. Les repito, la niña Dianita Jumbo está pasando por un problema de salud. Le diagnosticaron un tumor en la cabeza y su familia nos pidió de favor que ayudemos a comunicar que están rifando un Smart TV de 40 pulgadas y contactarse los interesados al 097-888-4943. Igual al final del programa vamos a poner en las redes sociales el número de teléfono para ayudar a la niña Dianita. Muy bien, Humberto. Lo vamos a difundir en redes sociales también para los hinchas que quieran el número y quieran colaborar. Bueno, interesantes los refuerzos que hemos visto hasta el momento. Yo creo que podemos estar tranquilos. La dirigencia sabe muy bien cómo hace las cosas. Vamos a leer un poco sobre los refuerzos. Sebastián Gerardo Piris Rivas, nacionalidad uruguayo. Fecha de nacimiento, 4 de marzo de 1990, 26 años. Altura, 1,86 metros. Como le gusta. Trayectoria, Danubio de Uruguay, Peñarol de Uruguay, Tigre de Argentina, Al-Shabaab de Arabia Saudita, palmarés, campeón de Uruguay 2012-2013 con Peñarol. Aquí me falta algo, posición. ¿En qué posición juega? Él es volante mixto. Volante mixto, sí. Jiménez. ¿Ah? ¿Puede jugar en la posición que deja Jiménez? ¿En la posición que deja Ángel Mena? Sí. Él va a ser como un tipo ayudante de Pedro Quiñones. ¿Un doble cinco? Un doble cinco. Un volante mixto. Un volante mixto como lo que hace Gaibor. Entonces, ¿y Gaibor? Gaibor tendrá que... Ha tenido un año muy irregular. Tiene que pelear ahora la titularidad con Sebastián Piris. Sí, sí, sí. O sea que la media de Emelec, ¿cómo quedaría? Gaibor, Piris, no. Burbano... No, pues. Pedro Piris. Pedro, perdón. Pedro Piris, Burbano y... Burbano, Portocarrero. Portocarrero. Bueno. No vamos a definir hoy la alineación, lo vamos a dejar para otro programa. Piensen todos los hinchas que nos están escuchando cómo queda la alineación de Emelec para el 2017. Oye, escríbanla ahí en los comentarios. Guárdenla en un papelito, en su agenda de la Pascualina y la conversamos el siguiente programa. Sí. Yo lo que tengo es Piris Pedro, Huanca Burbano. Me gusta también. Huanca Matamoros Burbano. Tendrá que pelear también titularidad. Matamoros, el año pasado muchas lesiones, no tuvo chance de ser titular y esperemos 2017, ahora que ha renovado, sea su oportunidad de brillar. El tema es el volante por izquierda. Ese es el tema. Ese es el tema, porque... Ese es el tema, porque nadie le va a sacar a Piris Pedro y Huanca, porque arriba va a estar Vidis y Angulo, no sé. Vidis y Humberto, Lenos, Bruno, Leonel, Vides. Muy bien. Bueno, aquí en el orden tengo Romario Javier Caicedo Ante. Así es. Sí. Lugar de nacimiento, Eloy Alfaro, Ecuador. Fecha de nacimiento, 23 de mayo de 1990, tiene 26 años. Posición, mediocampista. Trayectoria, Olmedo y Fuerza Amarilla. Yo me acuerdo que él, Romario Caicedo, en el 2013 le hizo un gol a Zumba de media cancha. Cuando jugaba en el Olmedo y fue un partido en Riobamba. Romario Caicedo juega de volante, es un tipo 10 puede ser, un volante por izquierda también juega. Tiene gol, sí, de tiene, afuera, le tiene pega gol, bien. Tiene gol, juega muy bien. Es un buen jugador que lo hizo bastante bien en Fuerza Amarilla. Y el último. El último es Bruno Leonel Vides. Lugar de nacimiento, ciudad de Salta, Argentina. Fecha de nacimiento, 20 de febrero de 1993. Tiene 23 años, así que tiene para rendir bastante en Emelec. Posición, delantero. Trayectoria, Lanús, Deportes Copiapó,
Universidad Católica de Ecuador y Sarmiento en Argentina. ¿Sabes lo interesante que veo de estas tres primeras contrataciones? El primero tiene 26 años, el segundo tiene 26 años y el tercero tiene 23 años. O sea que estamos con un promedio de 24 o 25 años en los jugadores que han venido, jóvenes, y por lo que estuvimos conversando con César a lo largo de las últimas semanas, la plantilla de Melec el siguiente año se va a rejuvenecer. Sí. Va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo jugador joven. Vamos a bajar el promedio de la edad de los jugadores de Melec, sin temor a equivocarme, a 23 años, 22, 23 años, porque ya hablamos de este programa de quién, Portocarrero, de Jordan, Brian Angulo, de Carlos Moreno, de Mejía, Pinillo, de Araujo, también otro de los centrales que no tomamos en cuenta. Burbano, que también es joven. Y yo sigo insistiendo, el Juanca amigo de la es, Cruz, joven. Esteban de la Cruz, para mí es un excelente delantero que hay que darle siguiendo. Juanca también es joven. Juanca es joven. Vides también es joven. Vides, Gaibor. Entonces, y porque si analizamos los que se fueron, de Aguagua, digamos que no está, Klimovic, Achillier, Jiménez, Mena tenía 26, 27 años. Mena tiene 29. 29 años. Entonces ya eran jugadores que pasaban de los 28 años. Entonces creo que vamos a tener un cambio generacional en Emelec ahora en este 2017. Ahora, hay que ratificar y hay que aclarar, Bruno Vides no se lo, o sea, no se lo pone en la cuenta oficial del club. Es algo sencillo, es por un tema entre Vides y Sarmiento. O sea, es un tema algo económico por ahí. Pero ya está arreglado entre Vides y Emelec y Sarmiento y Emelec. Los, o sea, las dos partes ya están arregladas. Solo falta el detallito por la rescisión... Rescisión de contrato. Porque a Vides todavía le quedaban 6 meses más de contrato con Sarmiento. Ese es el temita. ¿Por qué no se lo puede oficializar en las redes sociales del club? Pero ya hoy Nacic Neme lo confirmó. Él va a estar en la pretemporada el día 4 o 5 de enero, que va a ser en Uruguay. Y solo es ese detalle, nada más. Pero ahí el jugador ya está contratado por el club de Sport Melec. Oiga, Estefanía... Ya nos pasamos unos minutos. Ya para ir cerrando, leamos un poco los saludos y ya para ir deseándole feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Aquí en YouTube está nuestro amigo Jonathan Ulloa, dice, alineación con lo que hay hasta ahora. Drer, Moreno, Jaime, Pinillo, Bagüí, Piris, Quiñones, Huanca, Burbano, Vides, Angulo. ¿Qué tal? Sí. Está chévere. I like it. No. ¿Sí? ¿Está sí, bien? Sí, sí. Dale like. Nuestro amigo Jumpy 1105 dice, Drer, Moreno, Jaime, el contratado, o sea, Piris, no se sabe el nombre todavía, Bagüí, Burbano, Quiñones, lo puso aquí, a Piris por acá, Kevin Mercado, Huanca y Vides, pero bueno, Kevin Mercado todavía no está contratado, está en conversaciones. Está prácticamente un 80% con el club de Sport Melec. Hoy lo anunció en su cuenta de Instagram que se despidió ya del club de Argentina que ya venía rumbo a Ecuador. A ver, le damos unos saludos más y un mensaje navideño para los que nos escuchan. Jorge Villamar dice, es hora de sacar a esos muchachos, dice Kevin Decker, a Mina apenas le dan la oferta de River, adiós se va, dice. De Kevin Peralta, ¿de qué juega Romario Caicedo? Bueno, Romario Caicedo es volante. ¿Qué se ríe, señor? Producción, que me mande unos mensajitos. Bueno, David Quevedo dice, saludos, Alan, desde la Florida, me imagino que la Florida, norte de la ciudad. No, para. Oigan, saludos también. Estefanía Cabello nos dice, regálame la chompa Humberto, dice, ¿ves? Ya, la quiere. Sí. Con todo y Humberto. Con todo y Humberto la chompa. Bueno, no me dice aquí. Jorge Villamar dice, Bagüí es veterano, dice. Dicen, Fernando León también es una buena opción como central para Emelec. Fernando León, el Independiente. Ah, sí, buena opción también. También es una buena opción. Correcto. Y un saludo también para Giovanni Samaniego, dice, buenos refuerzos. Bueno, y para cerrar, Humberto, un mensaje de Navidad y fin de año, porque aquí ya no nos vemos hasta el 9 de enero, para toda la hinchada que nos está escuchando. Así es, bueno, que se cepillen los dientes 3 veces al día, hacerse socios de Melec, comprarse la camiseta oficial, y el propósito del 2017, lleva un MLCista al estadio. Vamos a tener ahora sí estadio de 40.000 personas. ¿Conoces por ahí un vecinito, un primito que todavía no sabe qué equipo le gusta? Invítalo al Capo, el que solito cuando vea el ambiente del Capo, él le va a fascinar lo que es Emelec.
Ese tiene que ser el propósito de todos en el 2017. Vamos a buscar la 14, estamos en un periodo de renovación y sabes que me llena de muchísima esperanza lo que vamos a ver en lo futbolístico. Tenemos que dar gracias a que esta pasión que sentimos nos permite conocer a personas con las que tenemos en común la afición por este lindo equipo de bellos colores, Emelec. Y es motivo de dar gracias el tener amigos como Roberto Esteves, César Villalba. Yo le doy gracias a Dios por tener amigos como ustedes, como el viejo Carvache, como Robocop, como Patricia Ruiz, Emilio Pisco, el alcalde David Quevedo, que está de cumpleaños, el Foco, para Boris Moscoso, un abrazo para su novia Gaby también. Entonces, me siento afortunado, gracias a mlcista.com, a las redes sociales, haber hecho amigos con los que esta amistad es duradera tantos años, ¿no? Pienso, me siento afortunado y si hay algo que agradecer es contar con todos ustedes. Así que ese es mi mensaje navideño y un beso para Nicole Montenegro. I love you, baby. Hasta producción lloró con ese. Claro, hasta producción. Vemos que está en un mar de lágrimas allá atrás en producción. Lágrima viva, ya. Lágrima viva. A ver, César, tu mensaje navideño para todos los hinchas que nos escuchan. A los hinchas de Melé, que pasen una feliz Navidad y un gran 2017, que excelente, que espero que este año ha sido maravilloso para todos y que el próximo año sea lo mejor, el doble, el triple, cuantas veces quieran, pero con muchas bendiciones y que Dios los proteja a todos ustedes. Bueno, mi mensaje para toda esta hinchada propia y la del otro equipo es que todo lo que nos desee, todo lo que le desees a Emelec se triplique para todos ustedes el próximo año. Si desean que sean campeones, vamos a ser 3 veces campeones. La Copa Libertadores, Sudamericana, el Campeonato Nacional. Si sufren porque Melé es campeón, vas a sufrir 3 veces más. Felicidades a todos los que nos escuchan. Que tengan una excelente Navidad, un excelente fin de año. Y yo creo que eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el 2017. Gracias por escucharnos. Y gracias a Howling también por ser nuestros primeros auspiciantes. Esperamos que el próximo año tengamos más auspiciantes para salir más veces a la semana, no solamente los lunes. Y bueno, gracias a todos por sintonizarnos. Gracias a producción de Global también por permitirnos grabar este espacio. Gracias a los que están detrás de cámara. A Adrián Bajaña, David Solís, Luis Palacios, Alfonso que está ahí atrás también, a Litos que no se quedó el día de hoy. A Ricky también que no me dieron panes el día de hoy. Sí. Y toda esa gente, que Andrea, mi esposa, que también todos los lunes la jode, y ella me jode los martes en su programa. Pero gracias a todos los que se ven, nosotros, a los que no se ven, los que están de viaje, por hacer posible este programa. Espero vernos el 2017 con más noticias de Melec. Muchas gracias. Saludos para mi familia y para mis amigos que nos están viendo también. Así que un gran abrazo para todos. Así es, amigos. Esto ha sido todo. Nos vemos en el 2017. ¡Chao! mlexista.com